Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión número 30 de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Agradezco su participación a mis compañeros. Tenemos hoy como invitada a la maestra Miriam Lozano, directora de Igualdad Sustantiva aquí del municipio. Siendo las 12:25 minutos del día martes 9 de enero, damos por iniciadas los trabajos de esta comisión. Solicito al secretario, al doctor Mario, mi compañero, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Con gusto. Como punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Como punto número 3, mediante el oficio número 940, diagonal 2021-2024, suscrito por la maestra Miriam Lozano Limón, directora de Igualdad Sustantiva de Tepatitlán, solicite se autorice la realización de una conferencia en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que se llevará a cabo el día 9 del mismo mes, frente a la Presidencia Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a las 19 horas, a su vez que se realice la publicación de la convocatoria en la página del Gobierno Municipal para el registro de mujeres que se reconocerán. Asimismo, se autorice la compra de reconocimientos, flores para las mujeres destacadas del municipio. Como punto número 4, puntos varios. Como punto número 5, clausura. Y tomo lista de asistencia. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Justifico. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Julián Arlet Barián Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González, le informo que tenemos quórum, 5 de 6 integrantes. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, compañero. No importa. Existiendo quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que de ella emanen. Ya le dimos lectura al orden del día, ahora les pido su aprobación, si están de acuerdo. Muchas gracias. El punto número 3. Mediante el oficio número 940, diagonal 2021-2024, suscrito por la maestra Miriam Lozano Limón, directora de Igualdad Sustantiva de Tepatitlán, solicita se autorice la realización de una conferencia en conmemoración del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, que se llevará a cabo el día 9 del mismo mes frente a la Presidencia Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a las 19 horas. A su vez, se realice la publicación de la convocatoria en la página del Gobierno Municipal para el registro de mujeres que se reconocerán. Y asimismo, se autorice la compra de reconocimientos y flores para las mujeres destacadas de nuestro municipio. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, compañero. Pues bien, la maestra Miriam nos hizo llegar 3 currículums de ponentes que pudiéramos elegir alguna de ellas para brindar esta conferencia en el marco del Día Internacional de la Mujer. Estuvimos platicando ya antes de la comisión. Creo que la mayoría estamos de acuerdo en que le daríamos un gran giro a estas conferencias, trayendo una ponente que no solamente pues brindaría a las personas alguna conferencia relacionada con los estándares de vida, sino que también incursionaría a las mujeres que asistieran a esta conferencia al gremio empresarial, ya que es una empresaria que se hizo de la nada. Yo creo que compartir este tipo de conferencias con las mujeres que están en casa, que muchas veces están buscando una oportunidad para poder tener un ingreso extra, pero sobre todo el que las motivemos y el que ellas vean que sí se puede, que no es tan difícil, que en muchas ocasiones es solamente atreverte, es muy importante. También aquí la compañera Rebe nos comentaba pues acerca de esta importancia de traer algo diferente a lo que ya anteriormente hemos visto en las conferencias, y pues me gustaría que nos compartieras un poquito de lo que nos compartiste antes de esta comisión, Rebe.
Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Agradecer la presencia de la directora de Igualdad Sustantiva del municipio y agradecer nuevamente las propuestas que pone a revisión y análisis de la comisión. Como mencionábamos, efectivamente el Día Internacional de la Mujer nace en conmemoración de la lucha que se ha venido dando desde hace décadas y conmemorar un poco la lucha de las hermanas Maribal, que a partir de su muerte se instaura a nivel internacional la conmemoración de este día. Si bien es cierto que la lucha es transversal y bien se reconoce los trabajos que se han hecho por el gobierno municipal hasta el momento en cuanto a traer diversas conferencistas, es cierto que también es necesario darle otro enfoque, lo que yo mencionaba, más que inspiracional o coaches de vida. Las mujeres y hombres de Tepa, pues la población es muy diversa, ¿no? Entonces yo creo oportuno que en esta ocasión se revise, y en mi caso resalto la importancia de alguien como Janalet Solís, que es una joven mexicana de 32 años y que es una empresaria emprendedora, puede venir a aportar muchísimo a lo que se ha venido ofertando en años anteriores por el gobierno municipal, porque yo lo mencionaba que hay ciertas conferencias que más que empoderar, pues romantizan, ¿no?, el tema de lo que viven las mujeres, y esto puede llegar a cierta manera también a revictimizar. Yo creo que sí hay que sensibilizar desde nuestra trinchera y en este caso pues darle un enfoque distinto a lo que se ha venido ofertando. Agradezco a la directora las propuestas, pero yo creo, como lo hemos discutido anteriormente, que creo que en esta ocasión de las tres ponentes o de las tres posibles conferencistas, Janalit Solís en esta ocasión puede aportar más a lo que se ha venido ofertando por parte del gobierno municipal y da una oportunidad a las mujeres que quieren emprender o empezar un negocio, darles las bases o el ánimo para realizarlo. ¿Es cuanto? Muchas gracias, Rebe. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? No. ¿Miriam? No, sorprende. Entonces les pido por favor levantar su mano si están de acuerdo en que la ponente sea Janael Solís. Estamos de acuerdo. Dentro de este mismo oficio también se nos pide la autorización para los reconocimientos y las flores que se otorgarán a las mujeres destacadas que reconocerá el gobierno municipal. Me acaba de compartir la maestra Miriam el costo de los reconocimientos. Sería de 250 pesos más IVA, o hay otro de 280 más IVA, o de 300 pesos más IVA. Lo que varía es el tamaño. Uno, el más económico es de 15 centímetros, el otro es de 20 centímetros, y el de 300 pesos más IVA es de 25 centímetros. No sé si de aquí se alcancen a apreciar, o les paso mi celular para que lo vean. Centímetros. Yo pienso que el de 25 está perfecto. ¿El de 25? ¿Es vinil o es cristal? Vinil. Mira, a ver. Sí. ¿Es el más pequeño o es el más pequeño? Es así mismo reconocimiento en diferentes, en 15, en 20 y 25. El de 25 cuesta 300 pesos masiva. Uh-huh. ¿Serían cuántas mujeres, Miriam, las que se reconocen este año? Número exacto no, todo depende de la convocatoria, pero yo pienso que entre unas 25. Unas 25. Y dentro de tu de cabecera y delegación. Delegaciones, dentro de tu presupuesto ya tienes esta partida. Sí. Lo que pasa es que ella aquí nos solicita las autorizaciones tanto de estos reconocimientos como de las flores, como de las ponentes, ya que ellas se lo requieren en proveeduría. Ya el compañero Arturo había mencionado, o ha mencionado más bien en varias comisiones, pues que ya las direcciones, teniendo sus presupuestos, no es necesario
Que se abren en comisión, pero pues a ellos se lo siguen pidiendo en proveeduría, entonces por eso es que se nos convoca a esta comisión para autorizar lo que nos solicita la maestra Miriam, que quedaría como un punto de acuerdo solamente. Entonces les pido por favor levantar su mano si están de acuerdo en esos reconocimientos de 30 centímetros. 25. Perdón. Ay, 30. Ok. Adelante. Condolencia, presidenta. Yo tengo una pregunta. ¿Esta convocatoria ya se realizó? ¿Ya se trabajó? ¿Ya se tiene lista? No. ¿Directora? No, primero se hace a través de comunicación una convocatoria a saber a través de las personas, a través de toda la población, a quienes les gustaría reconocer y por qué. Y en base a eso ya se ven la trayectoria de las personas que ellos están proponiendo, y se ve si no han sido seleccionadas en otra ocasión, si en verdad su trayectoria sí vale la pena o todo eso, o inclusive si a través de comunicación podemos hacer como esa convocatoria. Bueno, creo que lo que está comentando más bien es ya la selección, una vez que propone la ciudadanía, a las mujeres. Uh-huh. Pero yo más bien refiero a la convocatoria en sí misma, la que establece las bases de la selección de esas participantes o de esas galardonadas. ¿Ya se tiene lista? Porque aquí veo en el oficio que se está solicitando que se publique en la página. Es decir, ¿ya la tenemos lista la convocatoria? Sí, hay una convocatoria ya anterior, pero igual y se puede modificar, checar y modificar con comunicación. En ocasiones se revisa a ver si todavía son como los puntos, o sea, todos los puntos sean necesarios. O el año pasado no se lanzó como una convocatoria como tal, sino se le pidió a la ciudadanía que ya nos dijeran exactamente a través de ellas qué mujeres en realidad ellas creen que es necesario, porque yo no lo veo así como que tienen que tener como todas estas bases. Yo lo veo que hay ocasiones que hay personas que no conocemos y que no se han destacado con mucha gente, o que han sido grandes deportistas, pero que tal vez en su colonia sí han hecho algo, tal vez la persona de la tienda, que durante todo, no sé, tiene 20, 30 años trabajando tal vez en la tienda, pero siempre ha sido una persona amable, que ayuda, que hace. Entonces, yo le veo más por ese sentido, por eso es como ver a través de la ciudadanía quién para ellos es una mujer destacada. No nada más con unas bases de deporte, unas bases de economía, unas bases empresariales, unas bases en la vida católica, porque fue catequista 30 años, o en realidad yo le veo ese sentido, que en sí, que ellos mismos, que la misma ciudadanía nos platique o nos diga exactamente en su entorno quién cree que ha sido una mujer destacada. Yo concuerdo, directora, en cuanto a hay mujeres muy destacadas que por ejemplo no tienen reconocimiento social o público, o que no tienen grandes grados académicos y demás, pero bueno, el oficio nos habla de una convocatoria. Yo por eso pregunto por una convocatoria. Estoy de acuerdo que a lo mejor una invitación, sí, no necesariamente invitación tendría que tener bases o hacer una categorización, ¿no? En la rama académica, en la rama de deportes, arte, social, no necesariamente, porque a lo mejor efectivamente podemos tener mujeres muy destacables que no caen en ninguna categoría, no, y por ende a lo mejor no quisieran participar o no proponen a las mujeres por no encuadrarse a una categoría. Sí. Nada más que si estamos hablando de una convocatoria, pues una convocatoria sí trae bases, sí tiene requerimientos, sí tiene lineamientos. Si lo que vamos a hacer es una invitación. Entonces más bien aprobemos una invitación, sí. Uh-huh. Y de qué va a constar esa invitación, para que una vez más podamos, en segundo término, poder aprobar una compra de reconocimientos y flores, porque aquí se está autorizando compra, pero sí que vamos a autorizar cuántos reconocimientos, cuántos se van a... Eso me parece que sí se debería determinar, sí,
la cantidad, porque no es lo mismo que autoricemos reconocimientos y flores y que el día de mañana digan que vamos a reconocer a 3 mujeres y sean 3 reconocimientos, y que el día de mañana, que qué bueno si son 50 o 500, pues también qué bueno que sean esa cantidad, pero la cantidad y la suma, pues no es lo mismo autorizar 500 pesos que 50 mil, por ejemplo, es cuánto. Buenos días, con su permiso. Tengo entendido que es la convocatoria abierta, o sea, independientemente a qué se dediquen o qué es lo que hagan las personas. ¿Quién selecciona a esas personas? Porque el año pasado ni cuenta nos dimos a quién seleccionaron ni cuántas fueron. Fueron las... O sea, no supimos ni el año quién, pasado, o cómo hacen eso. Por medio de comunicación, y a todas las personas que participaron postulando a alguna mujer destacada, pues ya se hizo pues la sumatoria de quiénes. Ah, claro. ¿Le podemos ceder el uso de la voz al maestro César? ¿Están de acuerdo? Bien, buenas tardes a todos y gracias por el uso de la voz. Hay varios asuntos que todos mencionan y vale aclararlos en este momento. El año pasado nosotros establecimos un sondeo, que no una encuesta porque carecía de valor estadístico, en las delegaciones y en la cabecera municipal por dos vías, la vía digital y la vía impresa. Y de las ciudadanas que resultaron con mayor número de votación, se entregó un listado a la presidenta de la comisión. De ahí se determinó a quién se habría de premiar. La dinámica, regidora Rebeca, fue entrevista directa con diferentes líderes sociales, tanto en la cabecera como en las delegaciones, a través de los delegados y diferentes representantes sociales, y nos dieron personas con características de deporte, empresarias y actividad social. Eran esos tres rubros los que trabajamos el año pasado. El resultado se puso a disposición, como ya lo mencionaba hace un momento, y sobre eso se determinó quiénes, que no cuántas, porque el número también era una variable fluctuante, ya que no sabíamos la respuesta que íbamos a tener. De hecho, una situación que fue extraordinaria fue la participación de la delegación de Tecomatlán, que fue particularmente hacia una sola ciudadana, pero fue casi por aclamación popular, ¿no? Sí. Fue un hecho muy destacado, y por el contrario, Capilla de Guadalupe fue muy diverso y fue hasta cierto punto complicado numéricamente establecer quiénes eran las representantes. Eso por un punto, y si me lo permite, una observación en otro tema. Ahorita que nos piden que publiquemos una convocatoria, en términos legales, no puedo hacerlo si no existe. La convocatoria tiene que ser aprobada en esta comisión, luego pasada a pleno, y será el secretario general quien me turne el documento para poderlo hacer de carácter público. Y un último comentario, todo reconocimiento que entregue este gobierno municipal debe contar con la aprobación de mi oficina. Es un asunto también legal que corresponde el manejo de la imagen institucional a su servidor. Entonces, para cualquier situación estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Una pregunta, César. Si fuera invitación, ¿también tendría que subir a pleno? O sea, que no fuera precisamente una convocatoria. Si es una invitación, como ya lo establecía hace un momento la regidora, simplemente se me pide que haga la función, y correcto, con mucho gusto procedo. Le informo a usted como presidenta de la comisión cuál es el mecanismo y nos ponemos a trabajar. ¿Y el medio para hacerle saber de acerca de los reconocimientos sería por parte de la dirección? A través de la comisión, entrega la información aprobamos a la directora. Ok, perfecto. Si yo le entrego a usted por escrito cuáles son los resultados de la encuesta, o en este caso del sondeo, lo somete a conocimiento del pleno de esta comisión, y ya nos giran instrucciones a ambos para que hagamos lo conducente. Muy bien, muchas gracias. Rebe, también contestando a tu pregunta sobre si no podríamos ya definir el número de reconocimientos, no lo podemos hacer porque de verdad no sabemos cuál vaya a ser la respuesta en esta ocasión de la población, de la ciudadanía. Como se integran también las delegaciones, pues puede fluctuar a lo mejor un número más alto que el año pasado, y precisamente por eso yo mencionaba anteriormente que la dirección ya cuenta con una partida para estos gastos.
Entonces, pues ella tiene que ver la manera, que quizás sean 30 mujeres las que se vayan a reconocer este año, pues que no se vaya a pasar de la cantidad que ella ya tiene designada para esto. Adelante. Gracias, presidenta. En cuanto a lo que se comentó, igual aunque sea una invitación, en mi opinión creo que sí debe establecerse qué procedimiento se debe seguir, qué fases, calendarios, la publicidad, sí. Quién elige, bien es cierto lo que comenta la regidora, quién elige y en base o con qué criterio se elige. Mencionaba el tema de la dinámica, pues yo creo que esta dinámica sí debe de ser clara, porque si no sería una cuestión muy discrecional. ¿Es cuánto? Sí. Muy bien. Pues yo creo que la manera que se eligió el año pasado fue la más correcta, porque pues fue lo que la ciudadanía decidió. Fueron las mujeres que ellos creyeron o consideraron que merecían estos reconocimientos. Entonces, esa fue la manera en que se manejó el año pasado. Si este año vamos a hacer nuevamente la invitación a la ciudadanía, pues me imagino que sería de la misma manera. Igual lo podemos presentar también en la comisión. Y también les hago la invitación a ustedes, si ustedes conocen a mujeres que merezcan este reconocimiento, pues también que nos hagan llegar algún currículum, porque pues podemos todos proponer a alguien, y yo creo que todos en nuestra vida conocemos a alguien que merece ser reconocido. Entonces, no solamente por medio de la invitación que se vaya a hacer por comunicación, sino también nosotros pues podemos mencionar a alguien o proponer a alguna persona para que reciba este reconocimiento. Si me permite, sí, adelante. Lo que postula la regidora Rebeca es muy cierto. Sí. Hubo dos criterios establecidos el año pasado en caso de que la votación fuera muy cerrada. Uno eran los años, se pedían los años de participación de la mujer destacada en ese ámbito, que era el criterio de desempate. O sea, primero, ¿cuántas personas te proponen? Y en segundo lugar, en caso de empate, ¿cuántos años tiene una u otra en el servicio para el que fue propuesta? Este año anticipamos con el ejercicio que hicimos el año pasado una gran participación en el sector deportivo. La regidora Yuli no me va a dejar mentir, fue año preolímpico y tenemos muchísimas jovencitas y damas muy destacadas en el deporte. Entonces nosotros anticipamos desde el año pasado que este año íbamos a tener una enorme participación en cuestión de la vida deportiva. Entonces creo que, como lo mencionan ahora, los números pueden fluctuar para bien. Claro. Creo que no se van a declarar desiertos, sino que vamos a tener una participación muy amplia. Si usted gusta y la comisión lo permite, nosotros podemos generarle una propuesta de cómo comunicaríamos a la sociedad, qué le preguntaríamos, ustedes nos aprueban o no la manera de aplicar la sonda y nosotros procedemos. Este ejercicio no nos lleva mucho tiempo, más o menos nos lleva una semana. Salir, consultar y entregar resultados crudos. Ya ustedes definirán si procede o no, pero nosotros le podemos entregar una mega data ya armada. Es una propuesta, creo que para facilitar las cosas. No sé si le resulte interesante que procedamos de esa manera. Sí, gracias. Marta. Sí. ¿Quieres hablar? Sí, César, me encantaría que nos hicieras llegar la propuesta para esa invitación y pues ya aquí nuevamente reunirnos en la comisión para darle el visto bueno. Sí, voy a leer el cómo quedaría el acuerdo para su aprobación. Se autoriza la realización de la conferencia en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el 9 de marzo del 2024, frente a la Presidencia Municipal de Tepatitlán, a las 7 horas, siendo la ponente Yanalte Solís. Asimismo, se apruebe la invitación. La invitación nos la van a hacer llegar para una próxima. Pero estamos, aquí podría caber que estamos de acuerdo en que se va a realizar una invitación una vez ya autorizada. La propuesta de invitación, ok. Que se realice, mismo se apruebe la propuesta de invitación en la página del gobierno municipal para el registro de mujeres que se reconocerán y se autoriza.
Y también se autorice la compra de reconocimientos de tamaño de 25 centímetros con costo de 300 pesos masiva y las flores para las mujeres destacadas, pues quedando hasta cuando ya veamos la convocatoria, o más bien, sí, la que tenga la invitación, y saber cuántas son las mujeres que van a participar este año. Entonces, solamente agregarle. Sí, okay. Entonces les pido por favor levantar su mano si están de acuerdo con aprobar este punto. ¿Abstenciones? Son 4 votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto, que es. Punto 4, puntos varios. ¿Existe algún punto vario? ¿No? ¿Continuamos? Punto 5, clausura. ¿Es cuándo? Gracias. Pues siendo las 12:51 del 9 de enero del 2024, damos por terminada esta sesión edilicia número 30 de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Muchas gracias por su participación. Gracias. Gracias.